Éxodo 9. Un Yahvé dijo a Moisés: Preséntate a Faraón y dile: Así dice Yahvé, el Dios de los hebreos: Deja salir a mi pueblo para que me den culto. 2. Si te niegas a dejarles salir y los sigues reteniendo. 3. Mira que la mano de Yahvé caerá sobre tus ganados del campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacas y sobre las ovejas. Habrá una grandísima peste. 4. Pero Yahvé hará distinción entre el ganado de Israel y el ganado de los egipcios, de modo que nada perecerá de lo perteneciente a Israel. 5. Y Yahvé fijó el plazo, diciendo: Mañana hará esto Yahvé en el país. 6. Al día siguiente cumplió Yahvé su palabra, y murió todo el ganado de los egipcios. Mas del ganado de los israelitas no murió ni una sola cabeza. 7. Faraón mandó hacer averiguaciones, y se vio que del ganado de Israel no había muerto ni un solo animal. Sin embargo, se endureció el corazón de Faraón y no dejó salir al pueblo. 8. Dijo Yahvé a Moisés y a Aarón: Tomad dos grandes puñados de hollín de horno, y que Moisés lo lance hacia el cielo, en presencia de Faraón. 9. Se convertirá en polvo fino sobre todo el territorio de Egipto, y formará erupciones pustulosas, en hombres y ganados, por toda la tierra de Egipto. 10. Tomaron, pues, hollín de horno y presentándose ante Faraón, lo lanzó Moisés hacia el cielo, y hubo erupciones pustulosas en hombres y ganados. 11. Ni los magos pudieron permanecer delante de Moisés a causa de las erupciones, pues los magos tenían las mismas erupciones que todos los egipcios. 12. Pero Yahvé endureció el corazón de Faraón, que nos les escuchó, según Yahvé había dicho a Moisés. 13. Dijo Yahvé a Moisés: Levántate de mañana, preséntate a Faraón y dile: Así dice Yahvé, el Dios de los hebreos: Deja salir a mi pueblo para que me den culto. 14. Porque esta vez voy a enviar todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay como yo en toda la tierra. 15. Si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con peste, ya habrías desaparecido de la tierra. 16. Pero te he dejado con vida, para hacerte ver mi poder, y para que sea celebrado mi nombre sobre toda la tierra. 17. Tú te opones todavía a mi pueblo, para no dejarle salir. 18. Pues mira que mañana, a esta hora, haré llover una granizada tan fuerte, como no hubo otra en Egipto desde el día en que fue fundado hasta el presente. 19. Ahora, pues, manda poner a salvo tu ganado y cuanto tienes el del campo, porque el granizo descargará sobre todos los hombres y animales que se hallan en el campo, y cuantos no se hayan recogido bajo techumbre perecerán. 20. Aquellos de los siervos de Faraón que temieron la palabra de Yahvé, pusieron al abrigo a sus siervos y su ganado. 21. Más los que no hicieron caso de la palabra de Yahvé, dejaron en el campo a sus siervos y su ganado. 22. Dijo Yahvé a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, y que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre los ganados y sobre todas las hierbas del campo que hay en la tierra de Egipto. 23. Extendió Moisés su cayado hacia el cielo, y Yahvé envió truenos y granizo. Cayeron rayos sobre la tierra, y Yahvé hizo llover granizo sobre el país de Egipto. 24. El granizo y los rayos mezclados con el granizo cayeron con fuerza tan extraordinaria que nunca hubo semejante en toda la tierra de Egipto desde que comenzó a ser nación. 25. El granizo hirió cuanto había en el campo en todo el país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. El granizo machacó también toda la hierba del campo, y quebró todos los árboles del campo. 26. Tan solo en la región de Gosén, donde habitaban los israelitas, no hubo granizo. 27. Faraón hizo llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: Ahora sí, he pecado. Yahvé es el justo, y yo y mi pueblo somos inicuos. 28. Roga a Yahvé que cesen ya los truenos y el granizo, y os dejaré salir. No tendréis que quedaros más tiempo aquí. 29. Moisés le respondió: Cuando salga de la ciudad extenderé mis manos hacia Yahvé, cesarán los truenos, y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es de Yahvé. 30. Pero bien sé que ni tú ni tus siervos teméis todavía a Yahvé, Dios. 31. Fueron destrozados el lino y la cebada, pues la cebada estaba ya en espiga, y el lino en flor. 32. El trigo y la espelta no fueron destrozados por ser tardíos.
33 Dejando a Faraón, salió Moisés de la ciudad, extendió las manos hacia Yahvé, y cesaron los truenos y granizos, y no cayó más lluvia sobre la tierra. 34 Cuando Faraón vio que había cesado la lluvia, el granizo y los truenos, volvió a pecar, endureciendo su corazón, tanto él como sus siervos. 35 Endurecióse, pues, el corazón de Faraón y no dejó salir a los israelitas como Yahvé había dicho por boca de Moisés.